NCP-1252 es un controlador PWM para drivers tipo flyback que ofrece todo lo necesario para la realización de fuentes de conmutación AC-DC tipo ATX de encendido y apagado digital, confiable y a bajo costo. Gracias al uso de un temporizador interno, el NCP-1252 detecta una sobrecarga de salida sin depender del voltaje auxiliar VCC. Una entrada de VO ofrece protección contra voltajes de entrada bajos y mejora la seguridad del convertidor. Tiene características como control de modo de corriente pico, frecuencia de conmutación ajustable hasta los 500 kHz, frecuencia de fluctuación de más menos 5% de la frecuencia de conmutación, protección contra sobrecorriente primaria con retardo fijo de 10 milisegundos y retardo extendido a 150 milisegundos en la versión E. Operación de retardo en el arranque a través de un temporizador fijo interno. Esto solo para versiones A, B y C. Temporizador de arranque suave ajustable. Detección de caída de voltaje y recuperación automática. Umbrales de bajo voltaje VLO similares al UC384X. Rango de VCC de 9 voltios a 28 voltios. Ciclo de trabajo máximo del 50% en la versión A. Ciclo de trabajo máximo del 80% en la versión B. Ciclo de trabajo máximo del 65% en la versión C. Ciclo de trabajo máximo del 47.5% en las versiones D y E. Especificaciones actualizadas de regulación sin carga. Empaquetado SOIC8, PDIP8. FB o feedback se conecta directamente al colector de un optoacoplador para el control del voltaje de salida. El pin 2 o VO es una entrada de detección de voltaje bajo. Este pin monitorea las caídas de voltaje de entrada para ofrecer una protección de entrada VLO. El pin 3 o detección de corriente CS monitorea la corriente primaria y permite la modulación de la amplitud de rampa o periodo activo PWM. Normalmente, se vuelve un problema la ausencia de resistencia de carga en la salida, pero el dispositivo cuenta con un sistema que garantiza una corriente no inferior a 100 microamperios. El pin 4 RT es el elemento de temporización. Con una resistencia conectada a tierra se ajusta la frecuencia de conmutación del dispositivo entre 50 kHz y 500 kHz. Puede haber fluctuación de frecuencia como consecuencia de ruido EMI, pero el dispositivo
distribuye la energía máxima dentro de una banda de más o menos 5% de la frecuencia central. El pin 5 o GND es el pin de tierra del controlador. El pin 6 o DRB es la salida driver que se conecta a la puerta MOSFET. Debido a que muchos MOSFET no aceptan un voltaje de conducción superior a los 20 voltios, el dispositivo cuenta con una protección que no permite que esta salida supere los 15 voltios típicos. El pin 7 o VCC acepta un rango de voltaje de alimentación desde los 8 voltios hasta los 28 voltios, aunque el controlador permite la operación con un voltaje transitorio de hasta 30 voltios durante 10 milisegundos y con una corriente VCC menor a los 20 miliamperios. La corriente máxima en este pin en condiciones normales es de 20 miliamperios. El pin 8 o S-Start proporciona un arranque suave mediante un condensador conectado a tierra, con el que se selecciona la duración del arranque suave, controlando un temporizador de retardo. El NCP-1252 puede trabajar a una temperatura mínima de menos 60 grados centígrados hasta una máxima de 150 grados centígrados. Aunque el dispositivo cuenta con una protección electroestática o ESD, si se superan los límites máximos de operación, la funcionalidad del dispositivo puede verse comprometida. Protección contra cortocircuitos. Esta protección funciona supervisando el voltaje del pin CS. Cuando este excede el umbral de un voltio como pico de corriente máxima, el controlador detecta una falla e inicia una temporización digital con la condición de que si este voltaje permanece, el controlador se bloqueará permanentemente. Este sistema permite una detección precisa de sobrecorriente o cortocircuito que no depende del devanado auxiliar de la fuente. Este dispositivo se reinicia cuando, por ejemplo, la falla o cortocircuito desaparece antes de que termine la temporización descrita, cuando se detecta un reinicio de BO en el pin 2, cuando hay un ciclo de bajada a un valor inferior al mínimo aceptado en VCC o cuando hay un voltaje inferior a un voltio en el pin CS durante al menos 3 ciclos de conmutación, lo que evita cualquier error o falla de detección de sobrecarga. Arranque suave ajustable. El arranque suave se activa al iniciarse una secuencia de arranque, es decir, cuando VCC comienza a subir y cruza por el umbral VCC de activación, que puede estar entre los 10 voltios a los 14 voltios, dependiendo del tipo de controlador, y después de un retardo mínimo de 120 milisegundos, llamado SS Delay, o cuando se encuentra una caída de tensión como consecuencia de la activación del temporizador. Este retraso le da tiempo extra al circuito PFC para asegurarse de que el voltaje está estable y controlado. Tenga en cuenta que SS Delay está presente solo para las versiones A, B y C. El arranque suave cuenta pues con un seguro o pasador
que permanece en tierra mientras finaliza el retardo interno SS delay. Se produce un apagado si una fuente externa pone el pin BO como apagado, es decir, cuando no hay alimentación para la carga. El controlador se apaga, pero todos los circuitos internos de polarización están vivos. Cuando se suelta el seguro o pasador, se lleva a cabo una nueva secuencia de arranque suave. Protección contra caídas de voltaje. El pin BO monitorea permanentemente una fracción del voltaje de entrada. Cuando esta copia del voltaje de entrada está por debajo del umbral de BBO, el circuito permanece apagado. Pero tan pronto aparezca nuevamente una copia correcta del voltaje de entrada, dentro de los límites de seguridad, los pulsos se reinician a través de una secuencia de puesta en marcha que incluye un arranque suave. La histéresis es implementada a través de una fuente de corriente conectada al pin BO. Esta fuente de corriente absorbe una corriente IBO hasta el pin GND. Característica de salto de ciclo. Cuando las cargas de la fuente de alimentación están disminuyendo a un nivel bajo, el ciclo de trabajo también disminuye al valor mínimo que el controlador puede ofrecer. Si las cargas de salida desaparecen, el convertidor funciona en el ciclo de trabajo mínimo fijado en 100 microamperios. Esto es posible porque el controlador salta a un nuevo ciclo mínimo de trabajo, pero esto puede a menudo entregar demasiada energía al lado secundario, lo que dispara la protección de voltaje. Para evitar este problema, puede colocarse ABON del pin FB entre 0,3 voltios y 0,7 voltios, para asegurar que no haya inestabilidad.